Hola, soy María Luisa Melo, encargada del área infantil del Centro Lector. ¿Cómo están? Espero que muy bien, cuidándose en familia en casa. Hoy quiero recomendarles un nuevo libro de Biblioclic, la biblioteca virtual que tenemos para todos los niños y las familias de Lo Barnechea. El libro que les quiero recomendar hoy es Un día soleado, de Editorial Ecaré, escrito por Rafael Rubio y ilustrado por Gabriela Lyon. La historia se trata de Simón, un perro callejero que vive en las orillas del río Mapocho, y de Rafaela, una niña que pasea con su familia en el parque forestal. Todo comienza cuando ellos dos se conocen porque otro perro le arrebata el bolso a Rafaela y los dos salen corriendo en persecución para poder recuperarlo. Y así, en esta persecución, conocen diferentes lugares emblemáticos del centro de Santiago, como el Museo de Bellas Artes, el Mercado Central y muchos otros más. Este libro me encanta y lo recomiendo porque acerca e invita a todos los niños a conocer lugares muy importantes dentro de la historia cultural de nuestro país, como el museo, el mercado, el parque forestal. Y es un libro hermoso y muy bueno para leer en familia en estos días que tenemos que estar en casa. Y les deja como tarea para más adelante, cuando ya podamos salir, recorrer estos importantes lugares de Santiago de Chile. Bueno, los dejo. La próxima semana volveré a grabar otra video reseña para recomendarles otro muy buen libro que puedan encontrar en Biblioclic, la biblioteca virtual de nuestra comuna. Cuídense mucho. Nos vemos luego. Adiós.